Para este tutorial vamos a ocupar pasadores, barritas de Fimo, que estas las puedes encontrar así, en tirita para cortar, o las puedes encontrar también ya cortadas en rebanaditas, como se muestra en el video. Vas a ocupar un palito de naranjo o un palillo de dientes, bisutería, lo que encuentres de piedritas o figuras, hilo nylon, silicón frío y un cúter. Vamos a empezar con la barrita de Fimo si es que no encontraste ya rebanaditas y la vamos a empezar a cortar con el cúter. Realmente no se necesita mucha fuerza porque es muy suave, es como si cortaras una goma. Ya que tenemos listas nuestras figuritas, vamos a tomar el pasador y vamos a aplicar silicón frío para posteriormente pegarlas de forma vertical u horizontal, dependiendo de cómo quieras el diseño de tu pasador. Y ya que terminamos de decorar nuestro pasador, lo vamos a poner en una libreta o en un lugar donde quede ligeramente abierto para que no se vaya a pegar y también para que seque. Tomamos otro pasador y seguimos el mismo procedimiento del anterior, solo que en este caso escogemos una figura diferente. Puedes decorar tus pasadores como tú quieras, no necesariamente uno tiene que tener la misma figura, puedes ir mezclando las figuras, los colores o los elementos que tengas, todo depende de tu creatividad. En el siguiente pasador utilicé estas bolitas de bisutería y el hilo nylon. Si se fijan, esta bolsita me costó solo 5 pesos y tiene bastantes piezas para hacer bastantes pulseras o bastantes pasadores. Yo las tomé y las fui ensartando en el hilo nylon poco a poco hasta formar una tirita del tamaño del pasador para posteriormente pegarla en él de la siguiente manera. Vamos a hacer dos nudos de un extremo para que no se nos vayan a salir y caer las bolitas y nos volvamos locos o locas. Y teniendo esto, procedemos a pegar nuestras piedritas sobre el pasador.
ponemos nuestro pasador en un lugar estable para que podamos cortar de un extremo el hilo nylon, en este caso donde no hice el nudo, para que del otro lado pueda sacar lentamente y con cuidado el hilo y así las bolitas no se te vayan a mover, ya que este no lo vamos a ocupar, solamente era para que las bolitas se pegaran en forma alineada. Acomodamos las bolitas y dejamos secar. Puedes ir creando los pasadores que tú quieras, a tu gusto, con los colores que más utilices o los diseños que tú quieras. La creatividad es infinita e ilimitada. Como último paso, ya que tenemos nuestros pasadores secos, aplicamos una capa de barniz transparente de uñas para sellarlos y para que queden más bonitos, más vistosos y te duren más. Y eso es todo por el día de hoy. Espero te haya gustado. Si te fijas, es bastante fácil, es barato, sencillo y lucen bastante bonitos en el cabello. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por tomarte el tiempo para vernos. Hasta la próxima.